Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse a nuestra segunda sesión de nuestra serie. Yo soy Jordano E.O.E.L., fundadora y CEO de Keseb. Keseb es una organización sin fines de lucro, apartidista y estamos trabajando para luchar contra el autoritarismo y mejorar las democracias resilientes e inclusivas. Nuestra misión la buscamos siempre buscando un ecosistema para aprender, colaborar e innovar. Una de nuestras iniciativas principales es el Global Democracy Champions Network, una red para facilitar conversaciones oportunas entre países, para intercambiar ideas lecciones y tácticas. Hoy vamos a hablar del poder político de las mujeres y jóvenes, hablando de las elecciones, de las elecciones recientes en Argentina, Indonesia y Polonia. Antes de darle la bienvenida a la moderadora, a las panelistas, rápidamente les doy una idea de cuáles fueron los resultados de las elecciones en cada uno de los países. Empecemos con Argentina. En noviembre de 2023, Javier Milei que según se autodescribe es un anarquista político, anarcocapitalista, ganó las elecciones presidenciales prometiendo una nueva era de políticas económicas. Su retórica, sus políticas también reflejan las de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. El expresidente Donald Trump mostró solidaridad con Milley, hablando de su campaña como Make Argentina Great Again, como su eslogan en Estados Unidos. Análisis post-elecciones muestran que Milley. Llegó a la victoria por tres factores primarios o principales. Un movimiento de jóvenes, de hombres jóvenes, que después se amplió a otros rangos de edad. Además, frustraciones con alta inflación en Argentina con un máximo de 211% en el 2023 y finalmente una alianza con la derecha tradicional. los últimos análisis muestran en Argentina que los hombres electores hombres entre 18 y 25 años son más conservadores que otros rangos de edad y muestran una gran brecha ideológica entre hombres y mujeres. pasemos a Indonesia en febrero 2024. Bravo Subianto, un ex general del ejército muy controvertido, ex ministro de defensa, ganó las elecciones presidenciales en Indonesia, la democracia musulmana principal en el mundo. Y con una mayoría de población joven, con Generación Z y Millennials, que son 60% del electorado, o sea, 114 millones de personas. La victoria de Subianto se atribuyó a, en primer lugar, una gran habilidad exitosa de transformar su imagen de hombre fuerte militar a abuelito tierno, utilizando los medios sociales y tradicionales. Y además, el apelo, digamos, el atractivo de Subianto con una nueva imagen para el electorado joven. Muchos de estos jóvenes nacieron después de la dictadura militar. Y finalmente, el apoyo, digamos, el respaldo del presidente saliente, Joko Widodo, conocido como Jokowi. Llegamos a Polonia. El mes de octubre de 2023 marcó, dio inicio en Polonia a una nueva era política, derrotando el partido Ley y Justicia conservador tras ocho años en el poder. Esto le dio realmente mucha inspiración porque desde la caída del comunismo en el 89 no se veía tanta participación electoral. Entonces, eso tiene que ver, ese éxito tuvo que ver con, en primer lugar, una movilización efectiva de mujeres y jóvenes y además la creación de una coalición pro-democracia diversa, uniendo lo que es la izquierda política, centro y derecha. Pese a una ventaja significativa de impacto en los medios y también una influencia en la sociedad, Polonia mostró que esa victoria no es solo probable, sino posible. Así que tenemos tres contextos muy diferentes entre estos países en diferentes continentes, pero también tendencias muy interesantes. Hablé de algunos hechos y ahora podremos escuchar aquí de personas que están allí en estos países que nos hablarán sobre... ¿Cómo aprender con estas elecciones para preparar las próximas elecciones? Bien, antes de comenzar, pueden elegir, claro, su idioma. Esta conversación se dará en inglés, pero tenemos traducción simultánea al español. Pueden seleccionar su idioma en Zoom. Vamos a tener después también un tiempo para una sesión de preguntas, así que podrán dejar sus preguntas en el botón de QA y también pueden dejar sus comentarios en el chat. Estamos grabando este evento, como habrán visto, y después dejaremos el enlace disponible. Finalmente, pedimos que para tener un ambiente virtual inclusivo, los comentarios y las cuestiones mantengan siempre respeto. Bien, es un placer pasarle la palabra a la moderadora del día de hoy, Sadia Sindú, directora ejecutiva del Centro para Gobierno Efectivo en la Universidad de Chicago. Sadia. Muchas gracias. Gracias, Giordano. Gracias por introducir este contexto. Creo que va a ser una discusión muy interesante. Hoy tenemos aquí expertas en estos contextos, en el contexto de Argentina, de Indonesia y de Polonia. Aquí conmigo tendremos a Natalia Herbst de Argentina, directora de... Estrategia y desarrollo en Latinoamérica para a political Foundation. También tendremos a Afu Utami de Indonesia, cofundadora de Think Policy Society, y Kasia Batko-Toluch de Polonia y directora del programa de Citizens Network Watchdog en Polonia. Tenemos 40 minutos aproximadamente para nuestra discusión y después 10 minutos al final para la sesión de preguntas con la audiencia. Quiero empezar con una, una pregunta, ¿no? Para todo el grupo, pero antes claro, quiero darle las gracias aquí a todas las colegas por conectarse. Bueno, yo estoy en la Universidad de Chicago y nos encantan las estadísticas. Entonces pienso que voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con estadísticas. A ver, como acabamos de ver, hubo una gran participación electoral histórica que no ocurría desde la caída del comunismo en Polonia. Y tuvimos muchos electores jóvenes en Indonesia, por ejemplo, también. ¿Nos pueden hablar sobre qué fue más importante para los jóvenes, para las mujeres en sus países? Gracias, si quieres empezar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que, de manera general, yo diría que el hecho de que las mujeres, los jóvenes fueron a votar, tiene que ver con la política del PIS, ¿no? el Partido de Ley y Justicia, que estuvo en el poder ocho años, y también tuvo que ver con la movilación de los partidos políticos y de la sociedad civil. Yo pienso que la razón principal por la que esto movilizó a las personas es que para las mujeres queda muy claro, por ejemplo, el tema de la ley del aborto. En el 2020 se intentó evitar la responsabilidad política, digamos. Se decidió que, o sea, ¿cómo lo explico? Ellos tienen, digamos, un lobby para cambiar la ley de, del aborto, para que fuera más restrictiva, digamos, ya era muy restringida, pero en fin, la iglesia que sería la base natural, por decirle así, las personas son más bien católicas, son más conservadoras, más tradicionales, por lo general, y las organizaciones de derecha empezaron a intentar realmente esa presión para cambiar la ley del aborto. Y lo que ocurrió es, en el tribunal pensaron, bueno, lo vamos a hacer de acuerdo con... la política y esta política de protección a las mujeres es demasiado entonces en el 2020 justo cuando había covid esperaban que la gente por causa de la pandemia etcétera no fuera a las calles pero no pasó como esperaban hubo una gran movilización movilizó un gran número de personas. Y se trataba aquí de mujeres de todas las edades y también de mujeres jóvenes, para quienes era una historia personal realmente y por primera vez estaban expresando esa insatisfacción. Y había comentarios, claro, después de eso, sobre si eso podría impactar las elecciones, sobre qué cambios podrían llegar a ocurrir en las elecciones en junio de 2023 tuvimos las elecciones en octubre no entonces en junio de 2023 hubo toda una investigación y se vio que menos de la mitad de mujeres jóvenes querían ir a, a las elecciones y esa fue la segunda parte de la movilización de hecho la sociedad civil empezó a hacer muchas realmente muchas más de 30 campañas para movilizar a las mujeres. Mujeres y grupos de jóvenes también, ¿no? Pero esos eran los dos principales, entre otros grupos también, para que la idea fuera realmente movilizar de manera efectiva y eso fue muy exitoso. Vimos que más del 50% de la sociedad respondió a eso, o sea que fue muy representativo, esto de acuerdo con las encuestas que se hicieron. Fue bastante representativo realmente ese, esa respuesta a las campañas. O sea que una de las lecciones que se aprendieron fue que no hay que tener un solo mensaje, sino algo diverso. Son diferentes mensajes que se van uniendo. Básicamente se creó una situación donde no ir a votar era como un fracaso. Y en las elecciones anteriores, porque tuvimos otras elecciones muy diferentes antes. Era algo donde las personas jóvenes, o no se sabe muy bien las mujeres, pero las personas jóvenes no fueron, no iban a votar, o sea, tenían una frecuencia de votación mucho menor, no sentían que era algo para, para ellos, pero esa rabia y todo lo demás que pasó, que no voy a profundizarme, claro, hubo otros factores como la inflación, la arrogancia. En fin, muchos factores y el hecho también de que las generaciones fueron cambiando, ¿no? Había jóvenes que estaban cansados de todo esto. Además, ocho años es mucho tiempo en la vida de un grupo tan joven, ¿verdad? Así, con, con todos estos factores, eso fue algo que ya no aceptaban. Dejaron de aceptar esos políticos tradicionales de más edad, por decir así. Perfecto, muchas gracias por darnos este contexto. Pasemos ahora a Indonesia con la misma pregunta. ¿Qué fue lo más importante para jóvenes y para mujeres en las elecciones y cómo eso cambió las, los resultados de las elecciones? Bueno, yo empiezo entonces con un poco del contexto de los jóvenes en Indonesia, si les parece bien. No se puede colocar a todo el mundo en el mismo grupo de jóvenes porque hay mucha diversidad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un país con muchas islas, muchas islas están lejos unas de las otras, o sea que hay mucha diversidad, claro, además hay muchos, muchos jóvenes que son urbanos, pero la mayoría no lo son, o sea que están en lugares un poco más aislados y por eso también hay mucha diversidad en términos de valores. Diferente de otros países donde hay una correlación entre edad y, digamos, nivel de ser progresista o no, yo diría que acá es mitad y mitad, o sea, el grupo de personas que se ve como conservador versus progresista. Eso es lo que notamos. Pero también es importante notar cómo los jóvenes fueron cambiando en los últimos 25 años más o menos desde el 98, cuando terminó la era totalitaria, y cómo eso también cambió en términos económicos y también sociopolíticos. Económicamente hablando, en los, últimos, en los últimos 10 años, en la última década, vimos que la clase media creció bastante, son más de 20 millones ahora en la clase media y 130 llegando a la clase media, por decir así, en esa categoría. Y de manera general... Muchos jóvenes quieren estabilidad económica, oportunidades económicas, prosperidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de trabajo, educación, oportunidades de empleo. Pero hay, en términos sociopolíticos, hay una falta de igualdad, digamos, en acceso a la educación y eso crea, ¿cómo puedo decirlo? Una división entre jóvenes que quieren más acceso a la educación que les importan los temas más progresistas hablan de medio ambiente piensan en libertad de expresión por ejemplo corrupción de hecho la corrupción es algo universal no para los jóvenes en todo el mundo pero en fin vemos entonces estos mensajes especialmente sobre el medio ambiente en la última década hay muchas leyes que se fueron aprobando que no necesariamente están a favor de la protección ambiental, por ejemplo, eso lo notamos. En fin, yo diría que existen como diferentes tendencias según el grupo de jóvenes, pero lo más importante es lo que tenemos subyacente a todo esto, algunos desafíos sociopolíticos. Justamente por una falta de educación cívica fuerte. Hay como una apatía, por decir así, donde los jóvenes, de manera general, sienten esa indiferencia, digamos. Entonces, claro, todos quieren mejor acceso a la educación, pero de manera general la gente no conecta los problemas al sistema político. O sea, hablan sobre los problemas económicos, dificultad para encontrar un buen trabajo, etc pero no necesariamente conectan eso con el sistema político y con las elecciones. O sea, nosotros observamos eso en otros países también, en otros contextos también, y vemos que un gran grupo de jóvenes vota por si les cae bien una persona o no. O sea, ¿ay, ¿cuál campaña me pareció más divertida o con qué campaña me identifico más? ¿Cuál campaña tiene, digamos, más cultura pop, por decirle así? O sea, vemos que hay una gran parte de electores que son de generación Z, millennials, hay mucha gente que va a TikTok y tiene como una realidad que tiene que ver con el contexto de las elecciones y le pone más atención a eso, a ese tipo de campaña. Es como una realidad alternativa donde no necesariamente hablan sobre los problemas políticos, de hecho. O sea, aquí hay un gran grupo de jóvenes que se va guiando por eso. Y eso genera entonces una falta de educación cívica o una educación cívica no tan fuerte, no tan buena. Entonces la idea fue tratar de promover justamente eso, promover un, otro tipo de alternativa para mejorar la educación cívica, algo más mainstream para que las personas jóvenes estén interesadas en eso, para que entiendan la relevancia política de estos temas. Perfecto. Ahora pasemos a Argentina. ¿Cómo evaluarías los factores más importantes? Muchas gracias. Gracias, Adia. Gracias a Asia, a las demás colegas que están aquí. Gracias por la invitación. En el caso de Argentina específicamente, pienso que es importante pensar no solo en lo que seleccionaron, digamos, como mi ley, como... De decisión proactiva sino lo que rechazaron ese es el tema entonces entre ese rango de 15 a 29 años de edad más o menos son, son estamos hablando de personas que vieron una gran crisis económica si ¿sí? dos coaliciones entonces se fueron armando en diferentes elecciones en ese periodo de tiempo, todos los indicadores se empeoraron. Hay familias en dos generaciones que fueron viendo, digamos, la informalidad en el trabajo, en el acceso a vivienda, la subsistencia, digamos, eh, en transferencias de dinero inmediatas ahí, cada, cada mes, digamos, en fin. Yo pienso que la juventud se movilizaba de acuerdo con esas coaliciones, de acuerdo con el significado de los derechos humanos en un momento, pero eso fue cambiando. Eso antes creaba como un, sen un sentido, un sentimiento de pertenencia, pero ya no es suficiente hablar del pasado para ofrecer prosperidad en el presente y en el futuro. Y yo pienso que eso es lo que llevó a ese, digamos, atractivo de mi ley para tantas personas. Si escuchamos las entrevistas, por ejemplo, en la noche de las elecciones, hablando, digamos, las personas hablando sobre la campaña, las personas, uno escuchaba que eran muy razonables. Claro, había personas que venían con ese discurso antiderechos, etcétera, Pero mucha gente decía, yo ya intenté A, B y C y todos fallaron, digamos. Fueron un fracaso, entonces quiero ver qué puede llegar a pasar con esta opción. O sea, es duro, ¿no? Yo soy pro democrática y entonces es, es duro ver eso, darse cuenta de que las personas, las personas estaban siendo razonables, digamos, en ese tipo de enfoque. O sea, decían, por ahora lo que se ofreció no está funcionando. Y en ese contexto específico, también post-COVID, la gente quería cambiar un poco. De acuerdo con lo que decía AFU, por ejemplo, en nuestro caso la indiferencia, la apatía no explica nuestro caso, nuestro contexto, porque desde hace unos 40 años más o menos siempre tuvimos por lo menos 80% de participación electoral en las votaciones. O sea, la gente sí va a votar, pero creo que en nuestro caso se explica más bien por una frustración o ese estrés. Yo pienso que especialmente en lo que se refiere a los jóvenes, hay un punto que es muy relevante y que se conecta con las estrategias al organizar las elecciones, no solamente las regulaciones. O sea, para darles el contexto, la manera como las elecciones se organizan en Argentina es que uno tiene una primera ronda de elecciones. Todo eso es simultáneo, todo el mundo va a votar el mismo día, todo el mundo está registrado y uno puede votar en una primaria. Uno no está limitado, digamos, a votar en el, por el partido donde uno está registrado, por decir así. O sea, uno va a una estación de votación, tiene los papelitos allí para votar y ya está. Puede ser cualquier partido. En esa elección teníamos... Tercios, o sea, teníamos a Miley en primer lugar, que fue un shock, 29% de los votos. Después el segundo y el tercer tenían 28 y 27, o sea que bastante distribuido. Y después teníamos 10% que se distribuían en otros partidos políticos menores. Después, las elecciones generales, Miley tuvo la misma cantidad de votos. O sea, lo que vemos ahí es que su base de electores no cambió. O sea, no es que él ganó nuevos votos en esa ronda. Lógicamente, ganó después al final una ronda donde no tenían votos los demás. Y la persona que quedó segunda en las elecciones primarias ganó 9% aproximadamente de votos extras. Lo que notamos entonces es que la base de votos se mantuvo como inicial, como inicialmente. O sea, que ese era el enfoque, los hombres, electores. Y lo que vimos esta semana, de hecho, eh, fue una actualización en el índice de confianza en el gobierno. Y fue bastante sorprendente porque el contexto entonces parece que mi ley llegó y la economía empeoró, pero eso formaría parte de su plataforma, él decía, de hecho, cuando estaba haciendo su campaña, él decía, vamos a hacer muchos esfuerzos al principio para que las mejores las mejoras lleguen más adelante. Y yo pienso que como él llegó con ese discurso, el nivel de confianza en el gobierno solo disminuyó un poco. Pero cuando uno desglosa, digamos, cómo los diferentes rangos de edad se relacionan, digamos, con esa información, en el nivel de confianza, yo pienso que se explica bastante. Vemos en... Ese grupo de 18 a 29 hubo una disminución en el nivel de confianza y las personas de más edad mantienen el mismo nivel de confianza. Pienso que eso se explica bastante porque las personas de más edad ya pasaron por otros tipos de crisis y ya conocen más o menos cómo puede llegar a pasar, pero para los jóvenes eso no es igual. Pienso que los jóvenes están pensando, bueno, vamos a ver cómo eso va a empezar a funcionar en los... Primeros meses, claro, los primeros meses son importantes, pese a que es un periodo corto de tiempo y se ve que no están satisfechos hasta este momento con lo que está pasando, pero nos da una lección con relación a organización, ¿verdad? Normalmente, las personas cuando se organizan en, para las elecciones, tenemos personas que están trabajando para las elecciones y lo que vemos es los 100 primeros días después de empezar, Normalmente es el momento donde los, las organizaciones pro democráticas tienen que trabajar más, porque probablemente hay muchos electores que se habían encantado con la idea y de repente ya no están satisfechos y puede llegar a cambiar un poco el escenario. O sea, estos son datos que me parecieron bastante interesantes, que salieron esta semana y creo que es bueno considerarlo para las próximas elecciones. Gracias por compartir eso, porque me parece que realmente lo que decía Kasia también tiene que ver con eso. Hay muchas elecciones que se pueden llegar a aplicar más adelante, pero claro, depende siempre del contexto de cada país. Volvemos con otra cuestión para Kasia. Una de las principales estrategias que se empleó en la, por la, opos en la oposición en Polonia, la oposición al Partido Ley y Justicia, fue la creación de una coalición diversa uniendo izquierda, centro y derecha. ¿Cómo se formó esa coalición? Y lo más importante, ¿cómo se mantuvo la unidad con tanta diversidad? Bueno, eso es, eso es como un mito, me parece, que se creó. Hubo todo un debate dos años antes de las elecciones de que debería haber una coalición, de que la única manera de combatir el partido de ley y justicia sería unirse. Pero también había como una duda, la plataforma cívica que perdió en el 2015 las elecciones tenía muchas personas que tenían una, había muchas personas con una imagen negativa de ellos. Si formaban una coalición con todo el mundo, la gente no tendría razón para ir a votar. O sea, no habría ninguna movilización. O sea que había una serie de cuestiones aquí entre políticos, en los medios. Y la situación fue: la plataforma cívica con pequeños partidos hicieron esa coalición cívica, pero era más o menos como la comunidad liberal. Y después, bueno, la izquierda era la izquierda que criticaba desde el principio esa idea. Y después tuvimos un tercer fenómeno, por decir así que fue una composición de una mezcla de algo que se creó por presentadores de televisión que empezaron a ser muy activos en eso nuevas personas en la política, saben comunicarse con las personas y también el partido más popular. O sea, como que fueron cuestiones que fueron pasando a la vez y llegamos a esto. Y había personas que no querían unirse a una coalición cívica también, personas más conservadoras, pero de manera general en la comunidad liberal. Al final no es que estaban de acuerdo, pero algunas semanas antes de las elecciones dejaron de competir y empezaron a cooperar, porque sabían que si alguno no entraba al Parlamento, esa tercera manera, esa coalición, tenía 8% de margen. Y en el 2015 el Partido de Ley y Justicia ganó, fueron los... A ver cómo fueron. No sé si fueron los primeros, tenían 30 y pico por ciento, 37 por ciento de votos. Pero como la izquierda no entró al Parlamento, el Partido de la Injusticia tomó el mandato. Entonces, fue así como te, tuvieron tanto poder. O sea, que todo el mundo tenía justamente miedo a que eso se repitiera. Y dijeron: Bueno, esta tercera manera se crea, se crea la coalición para que eso no ocurra. Porque justamente el Partido de Ley y Justicia ganó gracias a esa táctica. O sea, de cierta manera, los líderes de la plataforma, de la coalición cívica, empezaron a unirse. En mi opinión, fue, digamos, su nivel de madurez que actuó ahí, porque decidieron, bueno, lo más importante es que todos entremos al Parlamento. Lógicamente, también estaban declarando, ¿no? Que iban a coordinar sus esfuerzos, pero... Los electores tenían la elección, la, la opción, digamos, ¿quienes quieren votar al partido líder? ¿Quienes quieren votar izquierda, derecha, en fin? Pero funcionó muy bien. Yo pienso que los puntos extras para esa tercera manera vienen de ahí. Los electores empezaron a movilizarse, empezaron a ayudar también en ese movimiento. Querían votar por la tercera manera. y en las encuestas preelecciones no estaban llegando al mínimo, a los márgenes mínimos. O sea, que la gente decía, vamos a votar por ellos por lo menos para que entren al parlamento y llegaron a un buen resultado. O sea, que se piensa que fue gracias a ese apoyo. No queda 100% claro. Dentro de una semana vamos a tener las elecciones locales y vamos a ver qué va a pasar. O sea, ahora hay una coalición, pero vemos que hay problemas como por ejemplo la ley del aborto, donde no están de acuerdo. Claro, es difícil porque tenemos el presidente que tiene que aceptar, pero de manera general vemos que hay diferencias que son difíciles y hay mucho miedo de que el partido de la justicia vuelva. Y por eso, justamente, las elecciones tienen que ser un poco diferentes. Vamos a ver después de las elecciones, en las próximas semanas, qué va a pasar. En fin, es un momento histórico, pienso, donde es difícil decir qué es verdad, qué es lo que no es verdad. Y otra cosa que puedo mencionar es que no hay solamente una coalición de derecha, coalición per se, sino grupos, digamos, de, de más extrema derecha. Hubo un 14% de apoyo de hombres jóvenes a esos grupos. Y también mujeres. O sea, eso es algo que cambió, cambió a último momento. Empezar, tenían más apoyo, eso empezó a caer y probablemente porque no tenían nada que ofrecer realmente. Solo hablaban de mercado libre o libertad en ese sentido. Para algunas personas eso era interesante, pero de forma general fue posible demostrar que es, es mucho más complicado que eso. Así que pudimos escapar, ¿no? Pero ahí están, siguen dando vueltas ahí. Bueno, Natalia, la, la pregunta ahora es para ti: ¿En Argentina la derecha tradicional, que subestimó a Milei inicialmente, al final hizo una alianza con él? ¿Nos podrías hablar de cómo eso funcionó? ¿Qué significa eso para el futuro del movimiento conservador en Argentina, que realmente parece ser muy atractivo, digamos, para los jóvenes, hombres jóvenes? Sí, gracias por la pregunta. Creo que es un tema que tiene varias características ligadas aquí a diferentes contextos. Por lo general, los medios internacionales hablan del escenario político de manera más amplia, pero hay que pensar también en el, en el escenario local. Pienso que es diferente, claro, cuando tenemos... Varios partidos o dos partidos, ¿no? La forma como las alianzas se van armando es diferente y cómo las personas van ocupando su carrera política en diferentes espacios. Así que voy a hablar un poco de las características. Básicamente, un tema relevante es que los políticos, excepto Miley, por lo general en Argentina. Hay una tendencia a ir a la, hacia la izquierda, digamos. O sea, que cuando hablamos de centro, por lo general estamos hablando más de centro-izquierda. Es un poco diferente a los Estados Unidos, simplemente para darles un poco del contexto, para que entiendan cómo funciona versus los Estados Unidos, para que se den una idea de cuáles son las políticas ¿no? que, se, que se implementan. Además, Argentina tiene dos grandes coaliciones de partidos y dentro de esas coaliciones cada coalición tiene algo más conservador, algo más progresista. Y una buena manera de entender eso es si vemos la distribución de, de los votos en el Congreso para la ley del aborto, había personas en las dos coaliciones votando en contra y votando a favor. O sea, eso ya nos da una idea de qué clase de conversaciones y perfiles tenemos en los diferentes grupos. En mi opinión, lo que puede explicar mejor la diferencia entre las dos coaliciones no es si son progresistas o si son conservadores en el sentido clásico de la palabra, sino que una coalición, que es la de izquierda, por decirle así, está más asociada a justicia social. Y la defensa de las corporaciones, pero no como negocios, sino como poder corporativo, o sea, sindicatos, o sea, algo muy conectado al status quo contra la corrupción, modernización de, del Estado, más fuerza de, de las instituciones y, por otro lado, lo que sería centro derecha, por decirle así, se enfocan más en progreso social y no justicia social se enfocan más en las transferencias monetarias. O sea, vemos esas diferencias, ¿no? Una se enfoca más en eh, tener más clase media, en enfocarse, digamos, en mantener, darle más fuerza a las instituciones para que el progreso sea posible para todos. En fin, en ese escenario, el nuevo partido de derecha de esa dificultad de las coaliciones de realmente avanzar y la libertad avanza que sería el partido de Miley, es conservadora en todo sentido y desafían digamos lo que sería el consenso democrático que es una serie de consensos que es a que se llegó al principio aquí hablan de reforma constitucional de un Proceso de cambio social, estas eran cosas que no se estaban discutiendo aquí y ellos llegan a desafiar la cuestión económica y una serie de otros factores también dentro de ese dicho consenso democrático. En este contexto, entonces, después que la centro derecha, o sea, la parte conservadora anterior, a ver, de hecho, quiero añadir otro comentario. Las dos coaliciones existentes estaban ahí compitiendo y tenían diferentes márgenes, diferentes formas también de llegar a lo mismo, pero no venían a desafiar las normas democráticas. ¿sí? Bueno, dicho esto, sí, después de las elecciones, entonces, como que la centro-derecha había quedado fuera de la competencia. Estaba ahí Miley hablando de su gobierno y. Esta no es la posición oficial de la coalición o del partido. No estamos hablando aquí de las personalidades más relevantes, de la posición oficial. O sea que por eso es tan importante el contexto multipartidario. Estamos hablando de personas que pasaron su carrera en diferentes partidos políticos. Cada 10 años, más o menos, cambiaban partido político estas grandes personalidades políticas. Y. Específicamente mi ley llega de a poco, mucha gente pensaba que al unirse, digamos, a su gobierno tendrían una manera de formatear su agenda y tener una posición más importante. O sea, el apoyo inicial a mi ley era algo como, bueno, aquí va a ser fácil entonces unirme y poder implementar cosas diferentes. Y no ha sido mucho como ha pasado, él es muy intransigente ha echado a muchas personas en el primer mes, mucha gente se fue también, digamos, de, de su plataforma porque se veía que no iba a haber manera de implementar sus ideas y han sido solamente los primeros días, los primeros meses. Mucha gente no se siente cómoda para unirse al gobierno nacional en este momento. Eso también es un gran impacto en la implementación de políticas y programas para el futuro. Y un gran ejemplo de cómo él sigue tratando de polarizar y cómo él no obtiene el soporte que él pensó que tendría, me parece. Bueno, esto es algo que pasó también esta semana, pero ¿qué pasó? El 24 de marzo es el aniversario del comienzo de la dictadura en Argentina, o sea, es un momento fuerte, mucha emoción, es un feriado nacional y las personas salen a manifestarse en las calles para recordar a las personas, van a los espacios públicos y lógicamente el gobierno está tratando de cambiar la narrativa sobre lo que ocurrió en la dictadura. Ellos sienten que están, bueno, ellos están tratando de crear una narrativa donde colocan el mismo nivel de responsabilidad del plan sistemático del gobierno de perseguir, de hacer desaparecer a los disidentes y colocan también la violencia de individuos. Como en el mismo nivel. Las dos cosas están mal, ojo, pero con, colocan todo en el mismo nivel, digamos. O sea, que lanzaron materiales que me parece que tuvieron muy mala ejecución. Normalmente tienen mala estrategia de comunicación, fue algo muy heavy, muy pesado. Pero básicamente su discurso fue ese. Muchos, muchas figuras políticas relevantes que estaban dando respaldo a su misión política, a su misión económica. En ese momento, dentro incluso de la derecha, salieron a decir, esto, esto no está bien, lo que el gobierno está diciendo que está mal, nosotros, a ver, entendemos que necesitamos una economía más sana, mejor, pero esa narrativa que están tratando de implementar está mal. Entonces, pienso que es un muy buen ejemplo de los límites que históricamente los players democráticos... Están tratando de cambiar y eso no está funcionando. Aunque tenga soporte con relación a algunas medidas económicas específicas, de manera más amplia, no está recibiendo el respaldo que él esperaba, me parece. Gracias, Natalia. Ahora quisiera hablar un poco más sobre esa cuestión de, de confianza. Afu. Pensando aquí en los electores jóvenes en Indonesia, ¿no? se estima que más del 30% de electores jóvenes nacieron después de la era autoritaria en Indonesia, en la cual su viento era general. Cuando hay, digamos, una falta de contexto histórico personal, eso puede cambiar ¿no? las estrategias de mensajes que se transmiten a estos jóvenes, a estos electores. ¿Cómo fue ese proceso online y offline? Si nos pudieras hablar un poco de eso. Sí, claro. Tenemos que recordar que es la quinta elección. O sea, hubo cuatro elecciones anteriores donde perdieron, perdieron cuatro veces. Y es interesante entonces decir o hablar de lo que fue diferente esta vez. O sea, cómo llegó a esa victoria. Yo creo que hay un par de cosas importantes aquí. Cuando hablamos del contexto, eh, estamos hablando de estadísticas de 30% de lectores jóvenes ahora. Y yo pienso que nosotros recibimos mucho feedback sobre cómo las personas descubrieron por primera vez su participación en casos contra los derechos humanos, etcétera. Eh, en este momento hay mucha gente que no aprendió sobre eso en la escuela, no había leído sobre eso, es algo muy real, muy serio. Pero hay otras personas que sí tienen la conciencia sobre el caso, o sea, que eso no necesariamente está conectado también a su comportamiento de votación, no dejaron de votar este candidato, a este candidato por eso. O sea, hay gente que sí sabía lo que estaba pasando y pero igual mantuvo su comportamiento de la votación. Un punto muy importante que no existía antes fue el soporte del presidente anterior. Eso fue bastante controvertido con relación a lo que estaba, a lo que pasaba antes. Su hijo fue candidato a vicepresidente de último momento. Yo, el presidente Jokowi, de hecho, abiertamente decidió dar su respaldo, dar su bendición, por decir así, porque también tenía al hijo como vicepresidente. O sea, eso también le dio mucho más popularidad en la campaña, mucho más fuerza. Y no estamos hablando solo de popularidad, sino que también, dejando a un lado la parte de edad, Trabajar con ese presidente saliente da otros recursos también. Abre espacio para poder, para recursos importantes para ganar las elecciones. Algo muy controvertido que se hizo, que hicieron, fue un programa de asistencia social que fue de gran ayuda, digamos, en los últimos meses, antes de las elecciones le dieron más fuerza a ese programa. Había Vi un video que se, se hizo viral, de hecho, mostrando un poco más sobre el programa de asistencia social y pasaban como el mensaje equivocado de si quieren seguir recibiendo el, la asistencia social o la ayuda, tienen que votar por esta persona. O sea, ese mensaje se hizo muy fuerte. Básicamente, ese fue el enfoque, aumentar la popularidad. El respaldo del presidente saliente y el programa de ayuda, de asistencia social. Eso fue muy fuerte. Además, hubo una estrategia en línea bastante fuerte para hacer como un rebranding de ese, de ese ex general, como si fuera el abuelito tierno, ¿no? O sea, fueron muchos recursos para crear miles y miles de tipos de contenido a diario en los medios sociales, en las redes. O sea, hubo financiación para eso. Fue el que más tuvo financiación en ese sentido de todos los candidatos. Tuvo muchos recursos y hay muchos análisis mostrando también la cantidad de, de contenido en TikTok, en Instagram que se fue produciendo a raíz de eso. Se hizo de hecho una animación, por ejemplo, donde donde lo colocaban ahí con esa imagen. Había banners o carteles en Jakarta, por ejemplo. No había casi ninguno que mostraba su rostro. Lo que sí mostraban era como una versión Pixar, una versión animada, muy linda, muy tierna. Y lo colocaban ahí como una persona súper tierna, como un abuelito. Los abuelitos siempre son figuras que todos aman en las animaciones, en los dibujitos. O sea que eso fue muy efectivo. Ellos supieron utilizar entonces música en TikTok. Esas canciones que, que son pegadizas en TikTok, o sea, esas cosas que la gente después está ahí cantando y no se le va de la cabeza, fueron como posteando ese tipo de contenido, fueron redefiniendo la, la campaña de esa manera, con ese tipo de energía. Y la mayoría de los jóvenes se identificaba con eso, les parecía divertido, les parecía positivo, divertido y así fueron ganando electores. Los demás candidatos intentaron, intentaron tener algo más o menos parecido, pero más bien con el objetivo de educar a las personas, hablar de la cultura democrática. Algunos de ustedes habrán visto también un poco sobre eso. Uno de los candidatos a presidencia intentó utilizar una estrategia donde iba a las municipalidades y hablaba con personas de todo tipo de background económico, hablaba con las personas donde le hacían preguntas a veces difíciles y él contestaba todas las preguntas de cualquier persona que estuviera ahí en ese espacio. O sea que eso, es, eso fue bastante fuerte, bastante importante, eso nos dio como una idea más de, de esperanza en la campaña donde no solamente las personas de más alto nivel podían acceder a esas discusiones con candidatos a presidencia estamos hablando realmente de tratar de capturar algo más amplio en, en Indonesia hay una gran desigualdad en ese sentido y entonces eso fue interesante pero no fue efectivo para mejorar la cantidad de electores que votaran por él y otra cosa que quisiera comentar, yo antes dije apatía, ¿no? O indiferencia. De hecho, creo que no es la palabra correcta la que yo dije, porque tenemos un, un número igual bastante alto de personas que van a votar. El tema es que teníamos un 18% de personas que no iban a votar y yo pienso que lo que tiene importancia acá no es tanto la apatía, sino, digamos, la alfabetización relacionada a votación, por decir así. O sea, hay mucha gente que no tiene ese tipo de instrucción relacionada a cómo funcionan las votaciones, cómo funciona, cómo hay que votar, cómo hay que pensar en un candidato. Mucha gente no tiene ese tipo de educación de base. Perfecto. Me parece... Muy interesante lo que están diciendo aquí todas las panelistas. Yo pienso que ahora podemos seguir con otra pregunta que tiene que ver también con estas cuestiones internacionales. Hay muchos movimientos de solidaridad en este momento entre líderes. Tenemos aquí el contexto de los diferentes países y justamente hoy estamos aquí para hablar de conexiones entre diferentes líderes en la política para hablar de las lecciones de las elecciones. Yo quiero que ahora nos hablen un poco sobre las lecciones principales que tienen que ver con el rol de jóvenes y mujeres en las elecciones. ¿Cómo podrían hablarnos o qué podrían decirnos con relación a las lecciones aprendidas para mujeres, para jóvenes, para poder prepararnos para las próximas elecciones? ¿Natalia? Bueno, pienso que es una pregunta súper relevante, claro, en el contexto de extrema derecha, como Milley, como Trump. Yo creo que para las personas más jóvenes puede parecer obvio, pero tenemos que encontrar dónde están. Tenemos que verlos no solo como personas que tienen que aprender, sino como personas que ya están creando impacto. O sea, hacer que tengan también estrategias más informadas. Encontrar a estas personas en el espacio offline, en el espacio online. En el caso de las mujeres, yo tengo una opinión que no es muy popular, me parece, pero creo que es justa. Lo digo desde la perspectiva feminista. A ver, yo creo que estamos pidiendo demasiado de muchas mujeres. Las mujeres no votan por solamente... Una cuestión, también son afectadas por cuestiones económicas, igual que toda la, la gente. De manera general, me parece interesante lo que decía Afu. Por ejemplo, creo que es importante que haya más educación política, de manera más amplia, de manera general. Muchas veces los valores se convirtieron en un lujo para muchas personas. Tenemos que entender el hecho de que no es porque las personas no puedan tener esa conversación o no es porque las personas no tengan una ideología per se, sino que tenemos que ver que están tratando de ser racionales para sobrevivir, para poder mantenerse, para poder, en fin, seguir viviendo. Y eso es para todo el mundo, incluso para los grupos de mujeres. O sea, las mujeres quieren tener seguridad, saben que la ley del aborto tiene también su impacto, pero hay que entender que estamos hablando de personas que están pensando en varios factores, no solamente uno o dos. Pienso que los candidatos pro democracia están haciendo campañas bastante promedio, bastante malas, hace mucho tiempo. Pienso que deberíamos utilizar estas lecciones para planificar la estrategia y para implementar y diseñar las políticas, pero no tendríamos que, que llegar al electorado sin entender sus sentimientos, especialmente las personas que han estado aisladas, han estado a un lado de este tiempo. Hay que entenderlas, hay que conectarse con sus emociones, con sus sentimientos, hay que hacer que se sientan parte de los proyectos. O sea, lógicamente la toma de decisiones basada en evidencias es importante, pero no es algo que va directo a la comunicación de la campaña. No sé si, me, si lo deje claro, no sé si me explico, pero en fin, yo pienso que los que financian este espacio también son importantes, saber si estamos hablando de la extrema derecha, de las organizaciones de extrema derecha, que son bastante activas. pro-antiderecho, pro-extrema derecha, por lo general son bastante agresivos al darle soporte a sus candidatos, son muy agresivos dando soporte a las campañas. Son bastante agresivos al compartir su conocimiento. Y en lo que es pro democracia, siempre hay mucho cuidado, siempre hay como pilotos que tardan tres meses. El ecosistema tiene que cambiar, tiene que tener más espacios para encuentros, tiene que tener más aprendizaje en campo. Hay que colocar algunos proyectos donde se pueda probar más rápidamente, repetir. Corregir los errores, en fin. Los sectores que, que están financiando también lo que es el sector pro-democracia tienen también que cambiar un poco los procesos que están apoyando. Muchas gracias. Casia, te paso la palabra para que nos comentes cuáles serían las lecciones principales también. Sí, claro. Si pensamos en, en jóvenes, en mujeres, yo pienso que queda bastante obvio lo siguiente en Polonia. En el 2015 las personas jóvenes querían tener ese valor más tradicional, patriotismo. Yo pienso que el gobierno no les daba esa sensación de vivir a, completamente. En el 2023 las personas estaban ya cansadas, los jóvenes estaban cansados de lo que estaban viviendo y en esos ocho años dijeron, no, queremos pertenecer a la comunidad, queremos estar en Europa, queremos tener educación. Digamos que fue una juventud antes y después completamente diferente. Y yo pienso que los políticos tienen que ir siguiendo esas tendencias del electorado, tienen que ver que la sociedad cambia de manera muy dinámica. Hay eventos que van ocurriendo que pueden cambiar una sociedad. Y con las mujeres, tienes razón, Natalia, no existe un solo perfil de mujer, eso no existe, hay diferentes enfoques. Hay diferentes grupos, puede cambiar de acuerdo con el país, pero de manera general esto está muy conectado al ser humano. Yo pienso que los mismos aspectos discutidos por hombres y mujeres después tienen una gran diferencia en la visión. Por ejemplo, aborto, comunidad LGBT, no tanto migración, migran inmigrantes, pero estos dos puntos... Son, se ven de manera bastante diferente y es una decisión difícil. O puede, podemos estar hablando, por ejemplo, de un hijo o una hija que sea LGBT. Y para los hombres es muy blanco negro, digamos. Por lo general hay un tipo más autoritario no de personalidad en este grupo de los hombres. Así que pienso que en el caso de Polonia la pregunta sería más bien movilizar. Eh, es interesante tener una gran participación electoral, porque para nosotros especialmente los jóvenes no tenían esa, esas ganas de ir a votar. Eso fue un gran desafío, movilizar a la población. Y otra cosa que pienso es que, no está comprobado, pero pienso que cuando tienen más noción, digamos, de, de la cantidad de desinformación, se sienten como tontos, o sea, se dan cuenta de toda la propaganda que había, de toda la desinformación que ocurría y se sienten como tontos. De acuerdo con las investigaciones, no estamos hablando solamente de vivienda o de salud mental o de educación que sean importantes para los jóvenes, sino también otros factores. Estas personas fueron a votar porque estaban enojadas por su rabia, por su frustración, porque querían protestar. Contra la manera como los estaban tratando. Yo pienso que de alguna forma, algo que el Partido Ley y Justicia aprendió con Víctor Orbán en Hungría fue que uno puede hacer un referendo, por ejemplo, para tener soporte a su caso, y estos apoyadores irán a las elecciones. Pero esto es una trampa también, porque eso moviliza a las personas de manera general. El referendo fue muy tonto. Fue algo como yo no voy a ir a votar al referendo, porque es una declaración abierta de que estoy en contra de todo lo que está pasando acá. O sea, yo pienso que por lo menos 5% de la participación electoral tuvo que ver con la gente rechazando el referendo. O sea que el Partido de la Justicia aprendió mal con otro partido antiliberal. Entonces algo que funcionó en Hungría no se repitió en Polonia. Y en Hungría también hubo resistencia al referendo, pero colocaron todos sus esfuerzos allí. En Polonia fue un poco más fácil. Yo pienso que una lección aprendida es que la propaganda es diferente para cada rango de edad. Y puede impactar a los diferentes grupos de edad de maneras distintas. Y los jóvenes están cambiando, la sociedad está cambiando, especialmente los jóvenes, porque las condiciones en las que están creciendo son distintas. Y me gustó también lo que decía Afu con relación a eso. Las personas nacieron después, ¿no? Y Natalia también lo dijo, las personas nacieron después de la crisis. Y se ven más sensibles, digamos, a estos cambios de la sociedad. Perfecto. Afu, te paso la palabra. Nosotros queremos saber cuáles son las dos principales lecciones en tu caso. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Natalia de que uno tiene que entender al electorado. Uno a veces tiene como una versión idealizada de cómo deberían ser los jóvenes o de cómo esperamos que sean los jóvenes. Y eso entonces crea campañas diferentes según esa impresión. Construimos las campañas de acuerdo con lo que queremos que la gente joven sea. Pero lo que realmente es efectivo es entender dónde están en este momento, cómo son en este momento. Tratar de ser honestos con relación a esa realidad. O sea... Al fin y al cabo, tenemos que entender sus aspiraciones. Lo que me parece interesante en el caso de Indonesia es lo siguiente. Natalia estaba hablando, por ejemplo, de los requisitos antes de empezar a, a pensar en esos valores. Eso no es el caso necesariamente en Indonesia. Una parte de, del grupo demográfico principal sería la clase media joven en Indonesia, porque ya tienen una cierta independencia, están pensando en estas cuestiones, en estos valores, pero una gran parte de los electores de la clase media no votaron de acuerdo con esos factores, esos problemas, como decía antes, o sea, hay que pensar de nuevo en la educación electoral, no es que les falte educación, sino educación cívica, educación para votar el contexto para tal. Y por eso la participación política es tan importante. Eso es algo que no se colocó como prioridad en las últimas décadas porque nos hemos enfocado tanto en construir habilidades para trabajar, habilidades para el sector económico y no nos enfocamos en la parte de educación política que es muy importante. Esa es la realidad en este momento. Y yo pienso que pensando en todo el mundo, en las próximas elecciones, distintos países tendrán sus realidades, claro, no sé cómo está la juventud en cada país, pero tenemos que tener esa conciencia de cuáles son las aspiraciones de los jóvenes, las realidades de los jóvenes en cada lugar, para poder construir el tipo de mensaje efectivo que funcione para esa audiencia y que esté conectado con sus aspiraciones. Y muchas veces la gente no sabe que tiene aspiraciones políticas, no conecta eso con el sistema político, pero tenemos que ser efectivos para mostrar que sí, o sea hay muchos candidatos que fallan, fracasan, porque, no porque no tengan una buena plataforma o un buen equipo, digamos, sino porque no están realmente pensando en cómo ser efectivos en su campaña para conectarse con las personas. Hay que entender entonces dónde están las mujeres, dónde están los jóvenes, cómo se sienten. Yo pienso que eso va a ser fundamental a partir de ahora. Tenemos que ser más efectivos en ese sentido, seguramente. Ese es el nuevo enfoque, me parece. Perfecto. Es algo a lo que me dedico también personalmente. Es verdad. Excelente el último comentario. Le voy a pasar la palabra a Jordanos ahora para concluir. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente discusión. Realmente, muchísimas gracias, Sadia, por moderar. AFO, ah, Natalia, Casia, por sus insights, por su contribución. Lamentablemente, se nos terminó el tiempo, así que vamos a concluir la sesión en este momento. Pero, lógicamente, nos podrán enviar su feedback, sus comentarios en las próximas semanas, próximos meses. Tendremos otros eventos más adelante. Y como no tuvimos tiempo para la sesión de preguntas, les pido disculpas a las personas que nos mandaron aquí sus preguntas, pero haremos después un seguimiento para contestar sus preguntas y para reflexionar un poco más sobre las contribuciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.